Ce que vous voyez n'est pas une caravane de chameaux dans un désert africain. Nous nous trouvons sur la plage de Morakar en Almérie. Et les chameaux vont être les guides de ces touristes. Esta, por ejemplo, es Guajira. Una camella guía, porque es muy lista, muy inteligente. No es que sea la más trabajadora de todos, pero es muy buena, muy mimosa. Y entonces va adelante. Telle est la proposition de cette entreprise des routes touristiques à dos de chameau. L'allemande Ursula, son administrateur, est une passionnée et grande connaisseuse de ces animaux. Reconforta tanto el trato con los animales como con la gente. Es lo que siempre me hace más ilusión. A lo mejor el día no está muy bien, pero si veo a la gente contenta, sobre todo los niños y los camellos también, pues al final termina bien el día. Sí. Mais que pensent les touristes de cette expérience? Me ha gustado mucho. Es muy divertido para toda la familia. Se lo recomiendo a mucha gente. Yo ya he montado en camello en Marruecos y me hizo gracia, ¿no? Y cuando vimos aquí el cartel, pues dijo ella, oye, que me apetece montar en camello. Y es una cosilla que ha hecho ilusión. Me encanta Mojaca y los camellos. L'entreprise Chameau d'Almérie propose cette option de loisirs différente pour l'été. Un jour de plage à la découverte du paysage, guidé par de bien singuliers compagnons.